Tú sabes que cuando salieron los cazadores de ilusiones en los años 1492 y comenzaron a recorrer los caminos de América para sujetarla y para tomar de ella lo que entendían le pertenecía, entre esos hombres estaba uno de los colonizadores que se llamaba Juan Ponce de León. Juan Ponce de León es al que le corresponde pasar por esta isla y escribir todas sus crónicas en base a ella. Pero una cosa sé de la historia y la recuerdo ahora, y qué bueno que la recuerdo en este momento cuando hay un cumpleaños. Es que Juan Ponce de León buscaba algo que él entendía estaba en esta tierra. Él lo buscó tanto aquí como en la Florida. Hay quienes dicen que quizás en la Florida lo encontró, y en un viejo pueblo de la Florida que se llama San Agustín hay un lugarcito donde se entiende que está la fuente de la eterna juventud. Quiero decirle a Juan Ponce de León que su error fue demasiado grande, porque la fuente no estaba en la Florida. La fuente está aquí en Puerto Rico, y lo conoce muy bien esta pareja, que no sé por qué, pero los años no le pasan. Cada vez más joven, y ahora que vuelvo aquí los encuentro mucho más elegantes. ¿Le pueden dar un aplauso ustedes al Dios que adoramos? La bendición de Dios sobre ustedes. Bendito sea Dios. Bueno, pues saludo con igual entusiasmo a Edgardo y a Victoria, que son pastores asociados, y también a la querida Elizabeth Torres, que estuvo guiándonos y ayudándonos en todo este recorrido. Gracias de todo corazón. Y a nuestros anfitriones maravillosos, Juanda Rolón y Pablo Ortega. Para mí es un alto honor compartir con ustedes esta palabra. Hoy tengo una palabra que la voy a pasar rápido, porque hoy es un día de fiesta, gloria a Dios. Así que le garantizo de todo corazón que a 2 horas ni loco le voy a llegar. Gloria a Dios. Tengo 2 libros de los 7 libros que he escrito. Hola, qué bueno que está ahí Mark. Qué bueno que está ahí acompañado de ese hombre de Dios. Bendito el Señor. Mira, tengo aquí 2 libros que son lo que pude tener en este momento. El último libro que escribo se llama El carácter templado en fuego. Creo que hay que cuidar mucho el carácter hay que cuidarlo. La falta de carácter está acabando con muchas cosas. Donde no hay carácter, nos enfrentamos a situaciones muy críticas. Porque la verdad es que el talento es maravilloso. Yo bendigo a los talentosos. Los talentosos son especiales, abriendo puertas y entrando para luego ver que su carácter muchas veces se la cierra. Porque en muchas ocasiones nosotros abrimos puertas con nuestro talento, nuestro entusiasmo, nuestra capacidad, nuestro carisma, y luego nuestro carácter nos cierra esa puerta. Imagínense 7 ministerios senda antigua estuvieran en la mano de una mujer dudosa, de un hombre dudoso, de alguien que por cualquier razón se dedica a hacer lágrimas. Nosotros no somos construidores de lágrimas. Y el día que hagamos lágrimas la vamos a hacer por una buena razón. Porque razones muchas tenemos para llorar, pero para llorarle al que merece nuestras lágrimas, al único que convierte nuestras lágrimas en estanque, en manantial, en manadero. Si alguien va a llorar, llore bueno y comience a llorar temprano, pero llore delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Solo Él merece nuestras lágrimas. Aquí tengo este libro que se llama Guerra de Palabras. La última vez ustedes lo vieron. Y aquí tengo este libro que se llama Código Lealtad. La falta de lealtad también acaba. Destruye a los pueblos, destruye los gobiernos, destruye las instituciones, la falta de lealtad. Pero también destruye reinos. Así que esos libros estarán en la parte de atrás, y creo que no tanto de ello, un pequeño número. Así que si ustedes osan en leerlo, yo se lo agradeceré, y los hijos míos también.
Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si pueden ponerse en pie en este momento, vamos a leer, vamos a tener dos lecturas bíblicas. Presten atención a estas lecturas que voy a compartirle hoy. Dos lecturas bíblicas voy a compartirle. La primera lectura es Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Es una lectura obligada, conocida por muchos. Y es una lectura de la que hoy voy a predicar, voy a dar una palabra. Voy a hablar porque justo de lo que quiero hablar hoy, aquí hay una buena exhibición en este día de eso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Y luego le voy a leer a ustedes Juan 4:35. Si tienen una Biblia Reina Valera del 60, entonces ábrala y lea conmigo. Si tiene otra también, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Comparte tu lectura con alguien. Quiero saludar a las personas que nos ven a través de los medios, tantos medios que tenemos en este tiempo, como por ejemplo las redes sociales o los medios tradicionales. Si usted no está viendo por alguno de ellos, un saludo desde aquí. Quiero ir a la primera lectura, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Lea conmigo, oiga lo que dice. Con mucho cuidado, oiga esta lectura tan especial en ese tiempo. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, de ello no es. Tampoco la guerra le pertenece a los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Ese versículo me gusta porque por él estoy aquí. Por no reunir la primera condición, sino la segunda. Yo no era el guerrero que debí estar en este lugar. Tampoco el ligero que debió ganar la batalla. Tampoco soy el sabio que debió comer el pan. Tampoco soy el prudente que debió tener la riqueza. Ni tampoco el elocuente que debió tener el favor. Pero le doy gracias a Dios que en sus planes me incluyó. Y todos los que estamos aquí agradecemos haber sido incluidos en los planes de Dios, aun cuando no lo merecíamos. En eso estamos de acuerdo y vamos a la segunda lectura para que entendamos por qué la tomo hoy. La segunda lectura comienza con una interrogante. Y si comienza con una interrogante es porque lo que sigue después de la interrogante es posible. Así que hay una pregunta primero. Y la pregunta doblega lo segundo. Oiga lo que dice la pregunta. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Lo segundo dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La pregunta es porque quienes hablaban entendían que faltaba tiempo. Y el que da la respuesta le dice: el tiempo no es necesario si los ojos están bien habilitados. Porque usted no es dueño de lo que piensa vendrá, usted es dueño de lo que construya en este mismo momento. Ponga su Biblia sobre su asiento y dele un aplauso al Señor en esta hora, porque estamos contentos de esta palabra. Hágalo sonar, motíveme, provóqueme, ¿qué pasó? Provócame. Bendito el nombre del Señor. Quiero compartir esta palabra rápido contigo. Levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Haga que hoy nosotros recibamos el efecto de esta palabra en nuestros corazones. Queremos hoy que usted nos impresione con su voluntad, con su favor, con su ciencia, con su sabiduría.
abra las compuertas de los cielos y entréguenos, Dios mío, el regalo por el que oramos. Queremos ver su gloria cada día contundentemente, y nuestras limitaciones no serán obstáculo, porque usted dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy. Así que todos los débiles que están aquí, aplauso mientras se sientan. Gloria a Dios. Ponte cómodo y vámonos. Ponte cómodo y vámonos. Óigame bien. Atrape esta palabra. Quiero decirles a ustedes que por años yo he oído que dicen que en la carrera de los espermatozoides hay uno que llegó primero. Y el que llegó primero, dice la gente, ese soy yo. Le tengo una noticia que quizás lo desoriente un poco. Lo primero es que el óvulo tiene una sabiduría para no recibir al primero que le toque la puerta. Preste atención a lo que le estoy diciendo. El óvulo es selectivo. Cuando leí esto en la ciencia, dije: wow, qué interesante, porque eso me da a mí todavía un espíritu más organizadito. O sea, yo no soy cualquier espermatozoide que llegó. Yo soy el espermatozoide que el óvulo de la mujer decidió que era apto para meterse. Así que él repelía a los óvulos, a los espermatozoides que van llegando, hasta que llegué yo. Dale un aplauso grande al Señor, porque ahora yo no soy cualquier persona. Yo soy una persona seleccionada por la vida, seleccionada por el favor, seleccionada por la voluntad de Dios. Hay un propósito que va conmigo, y ese propósito me tiene aquí. Yo no sé si ustedes, al igual que yo, se han fijado que a veces queremos correr, pero hay algo que me dice: tú no eres de los que retroceden. Yo quiero a veces correr, quiero abandonarlo todo, pero hay un propósito que me sostiene. El propósito es más fuerte que mis debilidades. El propósito es más fuerte que mis momentos de crisis. Mis crisis no detienen mi propósito. Mi propósito doblega mis crisis y le hace entender a ella que por encima de mis debilidades, yo sigo siendo el óvulo, yo sigo siendo el espermatozoide que llegó primero al óvulo. Así que en el nombre de Jesús declaro que la grandeza te persigue. El tema que tengo hoy es espíritu de grandeza y espíritu de mediocridad. Hay gente que el término medio lo entretiene, pero hay otros que, viniendo de la nada, luchan para exhibir quiénes son. Hay gente que se conforma con la mitad, pero hay otros que luchamos hasta obtenerlo completamente. Si usted es lo que lucha hasta obtenerlo completamente, entonces dé completamente un aplauso fuerte para la gloria de Dios. Ya estoy terminando, ya casi me voy, ya casi me despido, ya casi me voy. Pero quiero que tome esto. Señores, es que somos iguales a como pensamos. Usted no se le irá por encima su manera de pensar. Tu manera de pensar es tu crisis. Esa manera de pensar te detiene. Y esto no tiene que ver con primero ni segundo mundo. He visto gente en el segundo mundo y en el tercer mundo con capacidad de pensante. Y he visto gente perdiendo batalla en primer mundo. Es que mi guerra viene de cuán fuerte soy. Y mi fuerza no depende de mi estructura, ni siquiera depende de mi capacidad, ni siquiera depende de mis talentos, ni siquiera depende de mis recursos, ni de mis conexiones. Mi fuerza viene de Jehová de los ejércitos. No estoy oyendo el aplauso de este pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? Dáselo más fuerte. Entonces, nuestro pensamiento modifica nuestra visión. Yo veo lo que pienso.
¿No ven ustedes esas personas que estaban ahí esperando 3 meses para un cumplimiento que Jesús lo vio inmediatamente? ¿Y qué si yo te digo hoy que no hay que esperar 3 meses? Que lo que Dios te prometió no es en 3 meses, sino hoy. ¿Cree que exagero con eso? Cámbiale el color a los campos. Si usted lo ve verde, ya no lo ve así. Tu cerebro no sabe lo que es verdad ni mentira. Por eso Jesucristo le dijo a tu cerebro: ese cerebro tuyo tiene plasticidad. Él no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. Dile a las cosas que no son como que son. Dale el aplauso grande. Oye, no estoy oyendo el aplauso. ¿Qué es lo que está pasando, papá? Tiene que entenderlo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que tener visión. ¿Cuánto pesa tener visión? ¿Cuánto pesa ser visionario? ¿Cuánto pesa? La mayoría de las veces nosotros estamos, cuando debemos desarrollar fe, cuando hay una oportunidad para desarrollar fe, estamos haciendo quejas. No sabe que la limitación, tu problema, tu circunstancia, solo es una cita para tu encuentro con el propósito y con la fuerza creadora de Dios. No sabe que donde está tu crisis está tu milagro. No sabe que donde está lo que parece estar todo perdido, ahí es donde está el milagro tuyo. No sabe que cuando estés en la cueva está más cerca del propósito que cuando estés en la casa. Yo quiero que hoy entienda todo el que está aquí que la cueva no limita quien yo soy, porque yo no soy lo que usted ve, yo soy lo que él ve. Y lo que él ve es superior a lo que usted puede ver en mí. Si está dando un aplauso, no te está saliendo. Pasó. Provócame, que quiero predicarte antes de irme de aquí. Gloria a Dios. Así que la manera de pensar está modificada por la visión. Cuando tú hablas, no tiene que hablar de lo que ve. Tiene que hablar de lo que cree. Es lo que cree, lo que funciona en este camino. Pues le voy a decir lo siguiente: nadie está más allá de su manera de pensar. Hablamos como vemos, y vemos como creemos, y lo que creemos, lo creamos. Usted está creando lo que está creyendo. Lo que usted va creyendo, lo está creando. Yo recuerdo en una ocasión, estaba en un parque de Atomayor. ¿Y qué es Atomayor? Atomayor es una provincia en la República Dominicana. No de las mayores, ni las mejores. Quizás hayan otras superiores. Pero ahí nací yo y eso la cambió. Dale el aplauso grande. No estoy oyendo el aplauso. No, lo que estoy diciendo ahora es que no es donde tú naces, es donde tú mueres. Jesucristo nació en el pesebre, pero le dijo: me despido ahora de ti, porque nací en ti, pero no muero en ti. Voy a morir como rey de reyes y señor de señores. Dámele el aplauso, hombre, motívame, provócame. Atrapa lo que te estoy diciendo. Así que yo vengo aquí, entiendo. Estaba yo en el parque de Atomayor, en mi provincia, y limpiaba zapato en mi provincia. Y mientras limpiaba zapato, yo no sabía que mis campos estaban blancos ya. Era necesario que yo gritara derrota. Hay quienes se adelantan gritando derrota en el mejor momento de su existencia. Tu dolor no limita la manifestación de Dios. El Dios que tú adora conoce tu dolor, y el dolor tuyo provocará que Él llegue donde tú estás. Así que estando limpiando los zapatos en mi pueblo, porque era mi primera empresa, la doy gracias por ella. Ahí estaba limpiando los zapatos en mi pueblo. Y mientras yo limpiaba los zapatos, un hombre de alto nivel construía el templo en el que yo
predico hoy. No me está entendiendo. Si el aplauso es para Dios, métele un poquito a ver si te lo puedo decir y nos entendemos. ¿Tú no sabes que alguien está construyendo para ti? ¿Tú no sabes que alguien está haciendo cosas para ti? ¿Tú no sabes que el mundo construye riqueza para que tú te muevas? Pero yo no estoy hablando de presunción, estoy hablando de realidad. Alguien construye lo que yo voy a usar. Alguien construye lo que yo necesito. Alguien compró una casa y esa casa es mía. Alguien compró un carro y yo lo manejaré. Alguien tiene un proyecto y el proyecto me pertenece. Yo no estoy oyendo el aplauso de esta gente. Y si no oigo el aplauso, se me quita la gana de predicar. Dale fuerte el aplauso. Eso es lo que me trae aquí hoy. Y yo vengo aquí hoy porque no es diferente en usted, amada. Porque hablando de esto, veo tu corazón moviéndose, cantando por la isla de Santo Domingo, acompañando un ministerio sin saber el que tú cargaba, lo que iba contigo, la esencia que te acompañaba. Es que nosotros estamos a veces plantados en una limitación y Dios está construyendo para mí. Lo que te digo es que yo estaba en Hato Mayor como limpiabotas y Dios tenía a un hombre de reputación de la nación, a un señor senador de la República, construyendo una discoteca. La pregunta es, ¿y para qué la construía? Hay gente que no sabe que está construyendo para que tú lo posea. Dámele el aplauso grande a Dios. Con el paso del tiempo, entré al lugar que me construyeron. Y hoy soy pastor en el lugar que me construyeron. Y donde está tu asignación, ahí está tu prosperidad. Ahí está tu victoria. Ahí está lo que tú esperas. Porque tu asignación determina y abre los cielos para darte tu prosperidad. Iglesia que está aquí en esta hora, el que le desafía es uno, hermano, de la República Dominicana. Yo conozco la limitación. Yo conozco las puertas cerradas. Yo conozco la falta de ayuda. Yo conozco los momentos tristes que ayudan a huir. Pero también conozco al Dios que dice: quédate quieto un poco más, porque mientras más te aprieten, más te haré crecer. No estoy oyendo el aplauso. Más te haré crecer, más te multiplicaré, más mi esencia se verá en ti. Hay gente que debe dar un aplauso muy grande aquí. Hay gente que debe dar un aplauso muy grande aquí. Hay gente que debe dar un aplauso muy grande aquí. Dale el aplauso fuerte. Dale el aplauso fuerte. No es mucho el tiempo que me tomará esta palabra. Solo el suficiente para que edifiquemos una realidad sobre la mentira que nos rodean. ¿O es acaso tu realidad tu entorno? No viva de tu entorno. Que tu entorno no dice lo que es. Tu entorno no conoce lo que tu espíritu sabe. Tu espíritu sabe que tu entorno no lo controla, no lo gobierna, no lo dirige. Por lo tanto, lo que veo no lo creo, porque la palabra que llevo en mi interior la contradice.